Estos son los resultados de la fecha número 12 de la Liga Pro. Mochurruna 0, Orense 0, Deportivo Cuenca 2, Macará 1, Técnico Leganá Católica 1-0, Delfín Olmedo 3-1, Nacional Aucas 2-2. Y otra cosa con Aucas, que si no pagan $1.200.000, lo quieren hacer desaparecer justamente en el siguiente partido. Si no paga $1.200.000, lo quieren hacer desaparecer justamente con el siguiente partido. Ojo con eso. Liga Quito, Liga Puerto Viejo. Yo me di cuenta algo en ese partido de ayer y lo dije programas atrás. Si Repeto quiere pelear todavía, ser campeón directo, puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Puede pasar cualquier cosa. Saludos a todos los que están viendo el like en este momento. Saludos, inclusive aquí voy a poner. ¿Sí? Si el señor Repeto, quería jugar, siga, pero el problema es que iba a tener complicaciones con su plantel. Y ayer en la alineación que dio ratifica que ya no está pensando en ser campeón directo. Ya no está pensando. ¿Sí? No está pensando, entonces ya está esperando finalista. ¿Sí? Ya está pensando en tener finalista. ¿Sí? Entonces, por eso empató con el Puerto Viejo ayer. Y se vio un equipo que no quería proponer. Tenía el balón y regresaba. Entonces, me di cuenta de eso. Entonces, me di cuenta que el Liga Quito ya está esperando rival. Entonces, dejó la responsabilidad a tres equipos. Independiente Melec, este partido fue bravísimo. Se los dije, ¿se acuerdan? ¿No? Fue bravísimo. Y por eso Independiente fue categórico y ganó 3-0. En cambio, Barcelona, lo que pasó contra el Deportivo Cuenca volvió a pasar con el City. Solo dos goles y a refugiarte atrás. Y como ese equipo, el City se desinfló porque todos juegan en un partido. Tal vez la presión que tuvieron fue grande. Y te fuiste a defender, Pulga Vilanes. Bueno. Vámonos con la tabla de posiciones. Ahí está la tabla de posiciones. Voy a hacer un poquito más acá. Ya vamos con tu pregunta, Oscar. Ya vamos con tu pregunta. Así están las posiciones. Voy a ponerme más acá. Ahí estamos bien. Barcelona 25 puntos más 13. Número, posición 1. Emelec. ¿Sí? Emelec 22 puntos más 8. Guayaquil City 22 puntos más 7. Aún hay una diferencia de un partido y faltan 3. Liga Quito ya está esperando rival. Cuarto en 21 con 21 puntos más 13. Así haga lo que sea, su techo es 29. El techo de Barcelona 34 y el techo de Emelec y el City 32. Por eso no se puede decir nada todavía. Cuenca, Católica, Macará, Delfín. Ahí están todos los equipos. Nacional, comprometido. Mochurruna, comprometido. Estos tres siguen comprometidos. Hasta Olmedo ya se está metiendo, miren. Hasta Olmedo se está metiendo. Ahí está. Vámonos con la acumulada. Acumulada. Ahí está la acumulada. Liga Quito en primer lugar con 56 más 29. Segundo Barcelona 54. Dos puntos y lo alcanza por ser el puntero absoluto de la liga de la tabla acumulada. Católica, tercero. Independiente, cuarto. Y solo lo separa el gol diferencia. Cuidado, cuidado. Católica te baja el Independiente. Y se mete a Libertadores. Se mete a Libertadores. Se puede meter. Ahí está. Macará, City y Emelec. Y estaba viendo el formato de la liga de la Copa Sudamericana el año que viene. Va a haber una primera fase, ¿sí? Donde se enfrenten, por ejemplo, si cuatro equipos de Ecuador, la primera fase se van a enfrentar los cuatro. Es decir, en una llave, Ecuador 4, Ecuador 5, y en otra llave, Ecuador 6 y Ecuador 7. ¿Sí?
Y los que ganen esa llave van a las denominadas fase de grupos, donde van a estar justamente 32 equipos. O sea, son 48 equipos. Quedan 32, después 16 y así sustantivamente. ¿Sí? Ya vamos con los mensajes. Están ahí, están bacanes los mensajes. Miren, ¿ves? Ahí está todo. Puerto Viejo ya está descendido. El Nacional, parece que sí. Y Orense está peleando, pobrecito. Si se descuida, cualquiera de dos se puede salvar. Y así está la tabla de posiciones en la tabla acumulada. Y los próximos partidos, señoras y señores, aquí está la próxima fecha. Ay, 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 señoras y señores, ahí está la próxima fecha. Viernes, sábado y domingo. Viernes, Olmedo, Cuenca, 16 horas 30, Católica, Delfín, 19 horas. Tienes que ganar el Católica. Si no, Independiente se te lleva. Sábado, Orense Técnico, 15 horas 30, Puerto Viejo, Muchurruna, 18 horas. Y Emelec Nacional. Ojo con este partido. Si gana Emelec. Domingo, Macará, Liga de Quito, 14 horas. Guayaquil City Independiente. Ojo también con ese partido. Y este partido que está aquí, Aucas Barcelona. Este decide todo ahora sí. Este es el que decide todo. Este es el que es. Perdón, algo me pasó. Este es el que decide todo. Aucas Barcelona. Si tú, Barcelona, le ganas al Aucas, solo ganas al Muchurruna y eres clasificado a la final. Si le ganas al Aucas, si no le ganas al Aucas y le empatas, tienes el domingo, el otro con Católica. Allá. Y tienes un pato con Muchurruna en Guayaquil, pero Muchurruna se te puede cerrar. Así que tienes tres partidos bravos Barcelona. Primero supera este, luego Muchurruna, pero este es el clave. Este. ¿Sí? Ese es el clave.